For those of you who can, please stand for the national anthem of Argentina. Invitamos al público a ponerse de pie, todos aquellos que puedan, para escuchar respetuosamente el himno de Argentina. Completa el público, a capela, como siempre, el himno nacional de Chile. Pasó también el de Argentina para la apertura de este partido. La gran definición por el oro y además el oro que viene con chapa. Y es nada más ni nada menos que el cupo olímpico a París 2024. Aquí se juega todo, aquí se define en este partido la final del hockey sobre césped masculino. A través del Pan Am Sport Channel estamos llevando para todo el mundo y de manera gratuita en la señal oficial de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Mi nombre es Carolina Mitriani y estoy acompañada por un grandísimo equipo para llevarles esta final entre Argentina y Chile. Los locales y los defensores del título panamericano. Argentina va a salir con Tomás Santiago en el arco, Agustín Machelet, Juan Catán, Maico Casella,
Nicolás de la Torre, Federico Monge, Tomás Domené como capitán, Matías Rey. Está presente también Agustín Mazzilli, que estará jugando en este partido su último encuentro en Juegos Panamericanos. Cuartos para él, que desde Guadalajara ha estado en todos presentes y ha ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además ha recibido Agustín la visita de su familia por sorpresa aquí para esta final. Está también Tomás Jadif, Agustín Bugallo, los elegidos por Mariano Ronconi para esta final por el lado de los Leones. Los Diablos tienen como arquero titular a Adrián Enríquez, Vicente Goñi, Fernando Renz, el capitán, José Maldonado, Keige Svein, Andrés Pizarro, Juan Amoroso, José Hurtado, Axel Richard, Nils Estrabuki y Franco Becerra, los elegidos por Jorge Davanch, que hace las veces de coach principal. Creo que no cabe un alfiler en el Estadio Nacional, en su recinto de hockey sobre césped, donde Argentina y Chile van a disputar entonces la medalla de oro y el único cupo olímpico que entrega este hockey sobre césped en la división masculina, y será para quien se lleve el oro. Y el conteo regresivo para que Tomás domine la moda para Rey, y ya está en juego esta gran final entre Argentina y Chile. Catán tiene esta pelota, mueve a Argentina en primer término. No iba a llegar Bugallo. José Maldonado le entregaba. Sale Argentina a ver con Rey. Maico casi la va a la segunda opción. Al avance van los Diablos. Keige Svein quería eso. Tomás Domini cortaba antes. Entregaba a Catán para Machelet. Vuelve Juan Ignacio con esa pelota. De la Torre, que mira a Bugallo sobre la línea. Va Casel a ver. Llegará antes el corte de Amoroso. Van a cobrar el toque de pie antes. Amoroso que abre esta pelota. Goñi la pide más adelante porque está firme la marca de Tomás Jadif. Pero sigue para Chile, que mueve desde la defensa. Es Axel Richard el que la quería levantar, no podía conseguirlo. Está Tomás Jadif entregando para Rey. La devolución rápida. Maico Casella. Y luego llegar para Domene esa pelota. Había desvío antes, por eso la salida la ejecutará Matías Rey para los Leones. Cuando se acomode en el lugar donde corresponde. Pasa a Catán el ataque. Machelet también se acerca y recibe Machelet justamente. Monja. De la Torre. Avanza De la Torre entre tres. Irá a soltar. No podía hacerlo con precisión. José Maldonado la devuelve para el lateral. Federico Monja para Agustín Machelet. La levanta, que busca Bugallo. El corte antes estaba por parte de Nils Estrabuki. La falta era peligrosa, se levantaba de stick. Bugallo con Catán. Machelet. Se abre sobre la banda derecha Argentina. Busca De la Torre nuevamente a Jadif. Quiere tirar el centro, va hasta el fondo. Termina por impactar en Andrés Pizarro. Y moverá esta salida Rey. Toca para Monja. De la Torre.
están Bugallo y Domené esperando, también Casella, había impacto previo. La salida corresponde a los Diablos, que tienen lógicamente todo el apoyo de su público. Amoroso. Maldonado que buscará a Richard. Maldonado tocando con Goñi. Un hombre clave en el armado de las jugadas de Chile. El que pone el orden. Amoroso no llegaba a interceptar Bugallo, por eso avanza Felipe Renz. Va hasta el fondo, la atenta marca es de la Torre, el desvío en el Cestro Abucci y aparece Tomás Santiago, que prácticamente no ha tenido trabajo en estos Juegos Panamericanos. Bueno, aquí en la final ya tiene la primera cercanía de Chile a su arco. Goñi que busca por el centro con Renz, saca Argentina, pero con un poco de dificultad. Ahora sí, va sobre la línea, Goñi lo termina empujando. De la Torre con la salida que va a buscar el fondo. Sigue en control el argentino, el rebote que la deja sobre el lateral. De la Torre lo ejecuta nuevamente, ahora cambiando el frente hacia la derecha. No iba a llegar, era complicada esa bocha. Buen Amoroso que la levanta a ver si llega a destino. Efectivamente, Nils Estramucci que baja ese misil y va hasta el fondo. Ya se acerca. Y ahí había corte. Argentino ahora buscando a Maico Casella, ya se adelanta. Lucas Martínez, había falta ahí. Deja seguir. Moverá Tarazona para los Leones. Machelet que entrega para Rey. Espera De La Torre y a él va esa pelota. No podía completar el control Nicolás. Saldrán desde el lateral los Diablos. Juan Amoroso con esta salida. Axel Richard que le pega nuevamente para Maldonado. Richard. La Maico Casella intentando el corte y pasa de largo. Sale Argentina, trata de adelantarse, está ya poniéndose. Lucas Martínez en posición de goleo ahí. Dicen que no hay falta de Keenan. Juega Argentina igualmente con Lucas Toscani, trata de meterse entre dos. Valenzuela es el que termina llevándose esa bocha. Ahí salida desde el fondo. Amoroso que la levante, va a buscar Rodríguez. A ver, tiene un buen control Rodríguez, se mete ya en el área. Espera Renz, quedaba muy larga esa pelota. Va igualmente Axel Troncoso a disputar la salida de Argentina. Y entre dos, encara sobre la banda derecha Argentina. La entrega queda justa. Y el remate que busca el desvío. Y hay gol de los Leones. Gol de Argentina. Ronconi que no para de dar indicaciones. Cuando Argentina pone el primero. Luego del avance sobre derecha, Keenan que tira el centro y el desvío era de Lucas Martínez para poner el primer gol en esta final de los Leones, el número 23. Pone las cosas 1-0 entonces en favor de los defensores del título panamericano. Es de Lucas Martínez la apertura del marcador.
Nuevamente recupera Argentina y va para adelante Tomás Javid. Entrega para Keenan, que levanta la cabeza. No podía tirar el centro porque estaba Maldonado. Tadeo Marcucci, que busca a Catán para reordenar esta salida. Que tiene Argentina por ahora ganando 1-0. Nos vamos acercando ya a la mitad del primer cuarto. Juan Ignacio Catán, y con calma sale desde el fondo la selección albiceleste. Ahora se abre sobre la derecha con Marcucci. Busca adelantarse otra vez Argentina. Tiene el revés. Y era de Tomás Domené, que se ha cansado de hacer goles en estos Juegos Panamericanos. Nuevamente quedaba ahí cerca del arco rival. Ahí veíamos también la intervención de Agustín Mazzilli, que estaba esperando incluso el rebote, pero no le iba a quedar cómodo. La pide Nicolás de la Torre, que abre la banda, la controla muy bien. Sobre su marca está Valenzuela, por eso toca hacia atrás para Machelet. Buscará la pelota larga. No va a llegar para Mazzilli. Amoroso, que no controla bien. Domenech, que la pedía. Gana Argentina 1-0 con gol de Lucas Martínez. En esta final, que tiene 6 minutos por jugar del primer cuarto. La salida es con Amoroso. Recordamos, estamos en la final del hockey sobre césped masculino. Ya conocemos quién se lleva la medalla de bronce. Es Canadá, luego de haber vencido 3-0 a Estados Unidos. Vemos a Amoroso levantarla y hacer el envío. Hay muy buen control de Hesbein. Hay que quería la segunda, pero antes llegaba de la Torre con un poco de dificultad. Recupera nuevamente Becerra para Chile, que se acerca. Sigue en juego esta pelota. Trata de recuperar a Argentina, pero sigue para Valenzuela. La pelota que se iba por el fondo, por eso los Diablos se acercan. Axel Troncoso, que juega hacia atrás. Espera a Maldonado. Trata de meter en el área. Bajes Veino otra vez. Pedían la falta. Argentina con la salida. Lo emprendía Catán. Y ahí se encontraba el contacto de pie. Este era el acercamiento. Quedaba para Valenzuela ese remate que se iba paralelo al primer palo. Monja, que la mueve para Argentina. Machelet. Abriendo sobre la derecha el ataque de los Leones, que pasan la mitad de cancha. Trataba de recuperar a Hurtado, pero tiene otra vez Argentina. Que ya busca Mazzilli, pedían la falta ahí. Se había contacto de pie, pero justamente del argentino, por sobre la rodilla. Maldonado, que le entrega para Pizarro. Nuevamente llegará para el número 9. Espera Becerra sobre el sector derecho, sobre la línea. La salida de los Diablos, mirando con atención porque están adelantados los Leones. La tiene Chile ahora con Becerra. Busca la banda Felipe Renz, pero Becerra tiene que salir entre varios a acompañarlo bajo José Hurtado. No era bueno el control de Sebastián Bolanski, por eso se va sobre el lateral. E irá Tadeo Marcucci para la salida. Los Leones ganan 1-0 en este primer cuarto de la final. Queda muchísimo todavía por delante. El gol lo convirtió Lucas Martínez. Y ahí va Argentina nuevamente. Termina saliendo muy bien de la marca. Al centro. Parecía el impacto sobre Andrés Pizarro, pero era sobre el stick. Y va Rodríguez a la carga. Debe pasar. Y no le cometían falta. A ver, ahora en segunda instancia va a ir a cobrar el referí. Y hay una tarjeta verde para Argentina. Que
que quedará con uno menos. La salida es de Tadeo Marcucci, si no observo mal. Argentina que estará por dos minutos con un jugador menos, entonces una gran oportunidad para Chile, que tiene a Pizarro enviando esa pelota que quedaba corta, la sacaba Rey, y a pelear van los Leones. Sobre el lateral va justamente Lucas Martínez. Era efectivamente Tadeo Marcucci, aquí lo confirmamos con la voz del estadio. Nicolás de la Torre que la mueve de lado a lado para pensar. Sale con Martínez, que no iba a poder controlarla. Y por eso ahora la tendrán los Diablos. La superioridad numérica entonces para los de la Roja. Vemos a Boni. Se encuentra Axel Troncoso sobre la derecha. A su marca iba Toscani, había pie justamente. Nuevamente Troncoso trataba de meter la pelota en el área. Habrá corto para Chile. Se levanta el público porque los Diablos tienen una gran oportunidad para poner la paridad. Ahí vamos a ver sobre Toscani. El pie que era perfectamente en el límite sobre la parte interna del área, por eso tiene corto Chile. A ejecutarlo va Franco Becerra. Veo bien para la recepción a Maldonado, también está parado Renz. Y para la pegada esperan Amoroso y Pizarro. Pasaba muy mal ese envío. Va a jugarle igualmente Richard otra vez para el área. Rodríguez. Y hay otra oportunidad de corto para Chile. 1 minuto 34 para el cierre del primer parcial. Ahí veíamos, no le quedaba buena la recepción a Felipe Renz. Rodríguez igualmente iba por el fondo. Y otra vez Chile con otra oportunidad para la paridad, porque Argentina está ganando esta final 1-0. Le recibe Renz, va Amoroso y se termina desviando. Y en otro corto y lo tiene efectivamente Chile.
excelente. Vamos a usar. Juana, vos también podés hacerlo. El deporte vive en ti. Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Este octubre, el escenario más grande del continente se convierte en un espectáculo global. Por primera vez en la historia, los Juegos Panamericanos serán transmitidos en vivo para todo el mundo a través del Panasport Channel. Más de 6.900 atletas. 1.900 horas de acción, 41 países, 31 clasificatorios olímpicos, 9 señales en vivo. No te pierdas Santiago 2023, en vivo y totalmente gratis, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Transmisión en la web, aplicaciones móviles y de TV. Descarga ahora Panasport Channel, el canal oficial de los Juegos Panamericanos para el mundo. Que Chile va a ser campeón, canta por aquí la hinchada. También hay grito de Argentina por aquí. Y es justamente Argentina quien lleva la ventaja en este partido. Por 1-0, Lucas Martínez. Tenemos la segunda parte en juego ya. Pedía la falta a Domené. Y recupera justamente el número 21. Que busca a Tarazona, que se detiene para entregarla para De la Torre. Y Argentina tiene su salida con Tomás Javif. Juan Ignacio Catán, que busca espacios. Ve que se acerca a José Hurtado a De la Torre, por eso vuelve hacia atrás. Machelet con Javif, a él regresa. Y ojo porque está subiendo sus líneas. Chile, Maico Casella que quería no podía, reclama la falta pero sigue en juego. Casella que se reincorpora y ahora le tiene Amoroso sobre la línea. No podía dar el control, va Argentina otra vez con Javif, tocando para Catán. La pide De la Torre sobre el lateral. Se adelanta a Tarazona con Argentina. Yendo al ataque, el que corta es Goñi. Y va el capitán Fernando Renz a dominar sobre Catán para cederle a Goñi este cambio de frente que va a quedar un poco bastante complicado, pero igualmente va Nils Strabucki a buscarlo. Tiene la salida Argentina en esta segunda parte. Bueno, ahí no dan la falta de Amoroso. Sencillamente será lateral. Y sobre el fondo ahora sí le cometían falta a Argentina. Kinan que la levanta para salir. Va Catán para bajarla. Y De la Torre al segundo control. Trata de encontrar a Domené y efectivamente lo hace. Hay buena salida ahora de Chile. Es Maldonado el que busca opciones. Domené que lo presionaba por eso iba atrás. Y De la Torre termina controlando, pero ahí va rápidamente Renz. Que le entrega para Hurtado. Va saliendo de Strabucki. Cortaba antes, a ver, con falta Kinan.
Argentina saliendo con Machelet y Catán. Juan Ignacio que mira sobre el lateral. Lo hace también Javif, pero sale entre dos. Mueve rápido Fernando Renz para el ataque de La Roja. Svein ya está moviéndose en el área. El movimiento lo tiene Goñi, que busca tirar el centro. Había rebote previo. Los Leones ganan por la mínima esta final, que todavía tiene mucho por delante. Nos quedarán más de 11 minutos y medio del tercer periodo y uno más para jugar. Amoroso que busca Pizarro. Está Domené molestando esta salida, por eso tiene que adelantarse Pizarro. Busca pasar entre dos y tiene a Argentina otra vez esta salida. A través de Tarazona que pide la falta porque lo interceptaba Amoroso. Machili que da las indicaciones. Y Catán que recibe la orden. La salida la tiene De La Torre. Rey que entrega para Catán, que cambia al frente. Bugallo ya se muestra. Va Maldonado a la presión. Le entregaba otra vez a Argentina. A ver, no podía completarla por allí Maiko Casella. La tiene Andrés Pizarro. Que va sobre el banderín, gira, sale muy bien esa salida de Pizarro. Para el ataque está solo Rodríguez sobre el sector izquierdo. Uy, cómo se complicó la vida Hurtado, que sigue igualmente con esa pelota, consigue la falta. La tiene Goñi, que seguramente sí va a ver a Rodríguez, pero el que lo ve también es Machelet y lo va a marcar desde cerca. La mirada atenta de Mariano Ronconi, el head coach de Argentina, con la salida de Maldonado. El que presiona es Agustín Mazzilli. Y a ver qué hace Pizarro, tiene que tocar para Maldonado. Hurtado, perdón, Amoroso, viene allí para acompañar. Rodríguez, ahí con el control complicado, termina por recuperar Nicolás De La Torre. Que pasa Goñi. Y que abre sobre la izquierda el ataque para Argentina. Espera Bugallo y Catán ya va tomando carrera sobre el sector derecho. Machelet. Monja. Entramos en los 9 minutos del cierre de este tercer periodo, donde Argentina gana 1-0. Trataba de buscar Machelet el toque y recupera Rey. Maiko Casella. Que hace la media vuelta, saca con lo justo Chile, queda nuevamente para Argentina, pedía la falta Bugallo, se la dan. El público me parece que no está muy de acuerdo con esto. Catán que mira para el área y la termina entregando para el lateral. Para que el envío lo haga ahí Tadeo Marcucci. La salida corresponde a La Roja. Que cae 1-0 en este partido que es por la medalla de oro. Mañana tendremos la final en el ámbito femenino, recordamos. La controla muy bien Andrés Pizarro. Ya se está mostrando Renz más adelante. Lo van a marcar Rey y Mazzilli, dos que saben y bastante de finales panamericanas. Reclama Mazzilli. Y recibe la tarjeta verde Rey, que se va al banco. Argentina queda con uno menos por 2 minutos. El capitán Matías Rey entonces ve la tarjeta verde. Queda en superioridad numérica el equipo chileno, que tiene el ataque. Axel Troncoso está esperando ahí en el límite del área. Goñi y Volansky, que se terminaba enredando, sigue en juego con Troncoso sobre la línea, buscaba el pie, lo conseguía sobre Monja.
La pide Pizarro para el fondo. Goñi con Pizarro, espera a Moroso junto a Renz, pero cambia a Chile su ataque. También está bien parado Sebastián Bolanski. Goñi a ver qué hace, entrega para el centro, Rodríguez que no podía. Trata de sacarla Bugallo. Y desperdició en superioridad numérica un ataque importante Chile. Catán que ordena el fondo. Y la salida la tiene Machelet. Termina siendo muy largo y muy fuerte, por eso pide disculpas. Tarazona. Keenan que tiene que volver al lugar de la falta, a ver. Ahora sí, Nicolás Keenan entonces. Trata de meterse a Argentina, donde está Domenech esperando. Sigue Keenan sobre el fondo. Bagoni también a sumarse a esa defensa. Entrega para atrás y ojo con esta pelota de Argentina. El arquero. Y ahí corto entonces. Por aquí lo festeja con un gol Tomás Domenech. Coño va a reclamar. A ver si hay pedido de video ref. Entonces, por el reclamo de Goñi, luego de este envío de Tadeo Marcucci, a ver si piden como falta ese contacto de Domenech. Vamos a ver entonces con la asistencia de Virreo, de video ref, inventé una palabra me parece. Si Chile tiene como válido su reclamo. Podría ser ese contacto de Domenech con el stick por lo alto. Pero retrocede bastante atrás la asistencia de video. Ahí es donde aparece el primer reclamo. Bueno, se nos va de plano la imagen. A quien vemos es a Jorge Davanch, el coach de Chile. Ese movimiento parece tener un pie en contacto. En el siguiente movimiento, ahí donde estaba el pedido. Acá lo verán desde otro ángulo. Los referís entonces que tienen que determinar si Argentina va a ejecutar este corto o no. Amoroso ya en primera instancia reclamaba ahí una falta. Estamos esperando por esta determinación. Recordamos, Argentina está con uno menos durante 2 minutos. Y a ver entonces cómo validó el reclamo de Chile, que además de no tener que defender un corto, va a conservar su video ref. En esta parte del partido es más que importante. La salida la tiene Maldonado con Amoroso. Bueno, el hombre que veía la falta en primer tiempo. Para Amoroso va otra vez. Espera Felipe Renz sobre la banda. Hace el envío largo. A ver si llega el control. Efectivamente. Sobre la banda derecha para Chile, la tiene Sebastián Bolanski, con 2 marcas argentinas. Sale bien, ahí encontraba la falta para Bolanski, por eso mueve rápidamente Chile. Uy, nos dolió a todos ese golpe contra Keenan.
mueve otra vez Chile. Está esperando Volansky, que tiene la marca muy firme de la Torre. Por momentos al límite. Strabucki, que le hace seña al referí que está sobre la línea de fondo. Amoroso no podía cortar Domenea y el que saca es Machelet. A completar irá a Keenan buscando a De La Torre. La pide Bugallo, que recibe esa falta. Bueno, deja el árbitro que siga, a ver. Le corta el ataque a Chile, insólito lo que acaba de hacer. Pero bueno, irá Nils Strabucki entonces para mover. Axel Richter, que le entrega sobre la banda derecha. Sobre ese sector continúa avanzando. Y es muy corto ese toque. Conseguía el pie de Argentina. Y tiene la salida desde el lateral Chile otra vez. La pide Amoroso, para él va. Se muestra más adelante José Hurtado. Está atento por ahí Lucas Martínez, del goleador. Le recibe ya en el área Chile, tira el centro. Y la falta contra Nils Strabucki, que igualmente se va diciéndole al referí que no está de acuerdo. 3 minutos y medio nos quedarán en el tercer cuarto. Nos vamos acercando al cierre. Y esto tiene la diferencia de la mínima para Argentina. Cuando vemos a Toscani. La marca fuerte de Boni. Tomás Javif, que igualmente sale de media vuelta. Queda ahí entre dos, entre tres. Y pedía Javif la falta, que irá a cobrar. A ver, hay tarjeta verde para Boni. El número 6 de Chile. Y Argentina recupera ahora a todos sus jugadores. 2 minutos de suspensión entonces para Vicente Goñi. Y Argentina, que trata de meterse en el área. De La Torre pone en movimiento otra vez esa jugada. Va hasta el fondo. El envío al área y gol de Argentina. Había un desvío. No, había falta antes. A ver, pide calma el referí. Creo que habrá video umpire. Efectivamente. Revisión de video. A ver si hay contacto en el área. De La Torre, que iba hasta el fondo. A ver, ahí pedía, no, revés de palo, parece. Estamos esperando entonces para este video umpire. Ahí parece sí haber un desvío. No se distingue bien desde aquí. ¿Qué número es? Ahí parece el contacto. A ver. Pide el referí que espere. Bueno, en esta final he tenido mucha actividad con la revisión de video. En último término, ahí se ve el toque de Argentina. Pero insisto, la calidad de esta imagen que tenemos por aquí es bastante mala. Por eso vamos a guardar por la determinación oficial. Y Matsili, que ya festeja. Lo mismo hace Toscani. Tendremos que esperar para la determinación oficial a ver si los Leones amplían a 2-0 esta diferencia. Con suspenso esta final. A ver aquí la determinación. Y será salida desde fondo entonces. No se convalida esta pelota de Argentina. Esto sigue 1-0.
y será salida desde fondo. Ya lo vemos parado a Matías Rey, 1-0 está esto. Juega Catán, ya lo ve a Monja sobre la derecha, va primero con Rey. Catán se mueve hacia atrás. Machileta, a ver, no. Va con Monja. Federico Monja. Que busca el lateral, lo consigue. Y ojo que hay tarjeta verde. Y es para Amoroso. Ahora serán dos los que estén afuera. A ver, también hay exclusión. Entonces para Juan Amoroso, tarjeta verde. Y por Argentina es Toscani, Lucas Toscani. Ven la tarjeta verde. Chile tiene dos exclusiones en actividad. Cuando vimos a Catán. Tomás Javif que entrega para De la Torre. Aparece Rey en escena. Trata de meterse entre dos. Deja que siga el árbitro. De la Torre otra vez con Rey. Que mira Monja. Pasa Catán sobre la derecha. Juan Ignacio que no iba a llegar. Lateral para Chile. 1 minuto y medio para cerrar el tercer cuarto. Se le denegó un disparo de Argentina hacia el arco. Había contacto de un chileno antes. Y esto está 1-0. El único gol válido de esta noche lo tiene Lucas Martínez para los Leones. En la definición por el oro. Cuando vemos ya a José Maldonado moverla. Axel Richard que entrega sobre la derecha. La levanta Boñi. A buscarle irá Chile, que ya tiene a Gesbein entrando también. Queda largo el control, sigue para Chile, aparece Gesbein. Piden la falta de la Torre y cometiéndola, y hay corto para Chile. Se levanta el público como si fuera un gol porque tiene la oportunidad del empate Chile desde la ejecución del corto. El que va a reclamar es de la Torre, el que cometió la falta. Y se prepara Chile entonces para ejecutarlo. Respira un poquito la roja. Era Felipe Renz el que llegaba esforzado, era Gesbein. Y De la Torre cortándolo justamente a Gesbein. Hay corto para Chile que quiere el empate. Le queda menos de un minuto a este tercer periodo. Axel Richter está bien parado para pegarle. Y va Richter y tiene el gol Chile. La paridad de Chile. Y se prende fuego el Estadio Nacional. El empate llega a través del número 24, Axel Richter. Pone el 1-1. Y el público que prende fuego el estadio. Vemos a Mariano Ronconi, que no lo puede creer. Desde el corto entonces. Pasaba entre Machelet y Tomás Santiago ese disparo. Richter que lo grita con mucha emoción porque pone la paridad entonces en la final. El público se levanta. Y Argentina por aquí va a buscar una de las últimas del tercer cuarto. Busca Monja sobre la derecha. Le quedaba largo el control. El lateral se tomará su tiempo para hacerlo Axel Richter. Maldonado que ya sabe que queda poquito de este periodo, por eso con Goñi. Que tienen en descanso, abre para Amoroso. Ya están todos los jugadores de ambos sectores. Catán sobre dos marcas. Este tercer periodo se va a terminar. Y nos vamos a jugar el último cuarto con la paridad en esta final. Tremenda. Chile consiguió el empate. Argentina en este periodo se le invalidó un gol. Quedan entonces para los Leones Lucas Martínez. Y para Chile Axel Richter, los goleadores. Vamos al último intervalo.
Axel Troncoso que ya la mueve. Este es el último cuarto y aquí no hay nada definido. Chile consiguió el empate a través de Axel Richter. Y en estos 15 minutos, a menos que termine el empate, vamos a definir quién se lleva la medalla de oro. En caso de que haya empate, nos iremos a los shootouts. Cuando por ahí seguramente haya tarjeta, queda girando Nils Strabucki, si no observo mal, a ver. Pues, sí, es Strabucki. Va Tomás Javif a ver cómo está. Uy, sí, recibía el palazo en la cabeza. Era propio de la inercia del movimiento. Vamos a ver De la Torre para Argentina. Esto está 1-1. El público que abuchea cada movimiento de los Leones para presionar. Tiene un jugador extra la selección de Chile. Domené, que busca a Keenan, no la puede soltar todavía. Matías Rey. Keenan con el giro. Trata de sacarla, pero no puede Chile. Es salida desde el fondo porque se le escapaba el control a Monja. A la salida va Andrés Pizarro. Pizarro que va nuevamente sobre la derecha. Va en la bocha larga buscando a Troncoso. Tiene Chile este ataque. Ya se mete Rodríguez en el área. Se acerca Fernando Renz, el capitán también. Habrá el lateral para los Diablos. Argentina aquí intercepta esta salida con Toscani. Controla una mano complicada. Cobran la falta justamente sobre el número 11. Y hay tarjeta verde. Es para José Maldonado. Que ya recibió una. Queda con uno menos y Argentina tiene el ataque. El arquero Adrián Enríquez con su mano izquierda le dice que no a Federico Monja. La mueve ya Rey, queda un poco complicado Keenan, pero va con el control y mira qué control. Ahora tenía que pasar entre tres y no podía. El que cortaba era Valenzuela. Avanza Rodríguez sobre la izquierda. Valenzuela se va para el otro costado. Felipe Renz va a acompañarlo. Piden la falta a los Leones. Esto está 1-1, le quedan 12 minutos y medio a este partido que más dramatismo no puede tener en la final de Santiago 2023. Va Federico Monja, el buenísimo control. Uy, había pie de Argentina. Pedían la falta antes en el límite externo del área. Se la dan efectivamente entonces a los Leones. Mueve Rey rápidamente. Termina de sacar Pizarro. ...12 minutos para la definición y De la Torre que hace el envío largo. No alcanzaba a hacer el desvío Maico Casel. Esto será salida para los Diablos. Le pide a Moroso que lo cobre un poco más atrás. La levanta, pero no va a llegar nadie. Catán entonces con la salida de Argentina, jugando con Machelet, que abre para Monja. Domené. La línea de fondo que va paralela con esa bocha. Otra buena aparición de Adrián Enríquez que le da tranquilidad al fondo de Chile. Que consiguió el empate en el tercer periodo. Rey que mete esa bocha, la trataba de dejar pasar Keenan. Y hay corto para los Leones. Esto está 1-1. Argentina tiene una gran posibilidad aquí desde el corto. Poquito más de 11 minutos le quedarán a este partido y me gustaría saber qué pasa por la cabeza de Mariano Ronconi, el head coach de los Leones.
que tienen ahora el corto y va Keenan a ejecutarlo para la recepción. Está bien parado Rey. Veo a Domene bien firme también. A Lucas Martínez, que fue quien abrió la cuenta. Bajo mucha presión, ejecuta Argentina este corto. Domene y se va. Se va porque tiene un gran arquero Chile, Adrián Enríquez. Y sigue en movimiento, a ver. Intentaba Rey otra vez, hay salida desde el fondo. Recepción de Rey y Domene. Bueno, no llegaba a tocarla el arquero, pero igualmente iba para el lado correspondiente. Ya la mueve Pizarro, Goñi la tiene y trataba de hacer el envío largo, pero termina recepcionando el goleador Lucas Martínez, que ya le entrega para De La Torre. La pide Machelet desde el otro sector, pero bueno, ahora quedaba complicado. Llega igualmente para Machelet. Busca los espacios, Keenan también en el área. Marcucci que entrega atrás. Catán que tiene una visión espectacular. Ya la mete en el área. Argentina tiene otro remate y tiene otra vez a su arquero Chile. Sigue en juego y hay gol de Argentina. 2-1 entonces ahora los Leones. En esta final se levanta también el público por aquí. Veo a familiares de Toscani, de Domene y de Bugallo celebrar. Argentina toma la delantera y me parece que el del último toque fue Lucas Martínez quien abría la cuenta. El que enviaba era Mazzilli. Y termina el último toque en Domene. La asistencia termina siendo en el rebote de Lucas Martínez. Argentina entonces con la delantera. Nuevamente Tomás Domene, el de los goles importantes. Pone a los Leones en ventaja. 2-1 en esta final. No solo por el oro, sino también por los pasajes directos a París 2024. Y Domene que deja casi en mute a este estadio que estaba prendido fuego recién. 9 minutos y medio le quedarán a esta final que no tiene pinta de resolverse rápido. Va nuevamente Argentina desde el área. Intentaba Mazzilli y hay otro gol de los Leones. 3-0 y viene a festejarlo Domene con su familia. Los Leones 3, Chile 1. La dedicatoria del número 21 llega para la tribuna donde está su familia que se vuelve loca. Los Leones aprietan el acelerador. Ponen sobre la mesa su título vigente de campeones panamericanos y ahora están 3-1. Dos goles de Tomás Domene y el primero era de Lucas Martínez. Se va a descansar un poquito el número 21. Y ahí el campeón olímpico Mazzilli era el que daba el primer toque. Domene y también participando otra vez con Lucas Martínez. 9 minutos 19 le quedan ahí. Bueno, entra la asistencia médica para Moroso, que por la nariz parece que tiene un inconveniente. Va a recibir asistencia, está muy enojado y es lógico. Mientras tanto, Domene junto a Tomás Javif aprovechan a ver algunas cuestiones en el video, en el análisis. A ver, tenemos video umpire por aquí. A lo que solicitó Chile fue el video ref. Los Leones llevan la delantera. Vamos a ver si es 3-1 o 2-1 porque piden pelota peligrosa. Mientras tanto, Javif aprovecha a ver algunas cuestiones en video. Uy, Volansky aquí se ve, tiene implicancia también en el gol de Argentina. A
Ahí vemos a Martínez, que ahora está en el banco, ha sido el que abrió el marcador en esta final, que tiene tantísimo suspenso. Y se termina por declinar, a ver. Efectivamente, da marcha atrás este video ref, que además conserva a Chile con la última conversión, que era de Domené. Vuelve entonces el marcador al 2-1. Y una final más dramática no podíamos tener en Santiago 2023. Y bueno, con lo que hay en juego, no es para menos. Aquí la tiene Pizarro sobre su marca. Estaba Casella. Uy, muy mala la salida de Volansky. Terminaba impactando sobre Rey. Y quiere salir rápido Argentina. Lo hace justamente con su capitán. Piden la falta de los Leones y el referí lo que da es la salida de fondo. Va rápidamente Keenan a reclamar el video ref. Ay, 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 se va a terminar prendiendo fuego el Estadio Nacional. Hay video ref solicitado por Keenan, que pide el empujón de Strabucchi. Para pensar en el corto, a ver cuánto trabajo que ha tenido hoy el juez central. 2-1 la ventaja, la llevan los Leones. Recordamos, se invalidó una conversión de Tomás Domené. Lo que buscan es la falta de Strabucchi sobre Keenan, que fue de hecho Nicolás, el número 7 de los Leones, el que hizo el reclamo. Será cuando ingrese él al área. Ese contacto es el que piden. En este ángulo parece que se cae solo el argentino. Pero como he dicho antes, no es la mejor imagen la que tenemos, a diferencia de lo que sí ven los referís. Piscinazo es lo que están cantando por acá, como que se tiró un clavado Nicolás Keenan. Lo que busca el video ref es saber si hubo contacto de Strabucchi, si hubo un empujón. No hubo, es lo que está diciendo el referí desde la verificación argentina, que pierde su reclamo entonces. Va Maico Casella a hablar con el juez central, rechazado entonces este video ref para Argentina. Dicen los jueces que se caía solo Nicolás Keenan. Todavía no vemos señalado de manera oficial, pero Argentina perdió su reclamo de video. Recordamos, todavía está Chile con un jugador menos por infracción, por tarjeta amarilla. Oh, lleva muy fuerte Marcucci. Y si recibe tarjeta, bueno, será justo. A ver, se acerca el referí. No busca nada en su bolsillo. Ahí veíamos que se cruzaba también Franco Becerra a esa jugada. La salida la tiene Argentina. Tiene que reordenar. Está más que picante esta final, que tiene 8 minutos nada más para su cierre. A Argentina se le invalidó un disparo de Tomás Domené. Sale de la selección el biceleste con Juan Ignacio Catán. Machelet, que quiere enviar alto, pero no tiene el espacio porque está Franco Becerra allí. Por eso tiene que dar la vuelta Machelet para entregar al capitán, a Matías Rey, que avanza, que encuentra la defensa firme de Chile. Uy, qué mal que le pegaba. Agarraba a Franco Becerra parte del suelo por querer salir rápido. Juan Ignacio Catán, que quiere la pelota larga, pero no tiene espacios. Insiste Rodríguez con la presión. También está Franco Becerra en ello. Machelet con Catán. Marcucci, que se muestra un poco más adelante, trata de buscar los espacios. Argentina
Por aquí hay grito de sí se puede y hay una pelota en alto que va a buscar muy forzado. Mazzilli, será salida para la Roja. Ejecutarla va Andrés Pizarro. Mucho dramatismo en esta noche en Santiago de Chile, que nos está regalando el clima ideal. Me refiero a la temperatura de la naturaleza y también me refiero a la temperatura que hay en las tribunas y en el terreno de juego, porque tenemos buen hockey en esta final. Cuando le mueve Amoroso, la levanta buscando a Strabucchi, va a bajar la Bugallo, no puede. Y en dos tiempos, Argentina, y miren con qué control, a ver, termina perdiendo. Valenzuela tiene esa pelota ahora. Pizarro, que toca atrás. Ya la tiene Maldonado, que busca a Amoroso, va a presionar Domené, por eso Amoroso tiene que volver hacia atrás. Y ojo con Amoroso porque no es el primer partido en el que se lo ve así, un poco exacerbado, obviamente que no es para menos en esta final. Pedían la falta contra Rodríguez y se la dan entonces. El corte lo hacía Federico Monja, que levanta las manos en un gesto de no poder creer. Bueno, en cámara lenta prácticamente todo parece falta, pero ahí no me parecía. Ya sale con Amoroso Chile. Sobre el lateral va a buscar a Valenzuela, que llega, que quiere tirar el centro. Había contacto en Catán. La pide desde el otro sector Pizarro. Va el centro, el arquero que termina de sacarla. Tomás Santiago, que como dije antes, no tuvo prácticamente trabajo durante todo el desarrollo de estos juegos. Y bueno, hoy en la final está bien afilado Tomás Santiago, el arquero de Argentina, que tiene la salida con Monja. Recupera Chile. Y va Valenzuela, está Rodríguez bien parado. Valenzuela en dos tiempos, vuelve con el control. Juega con Goñi, que abre hacia la derecha. El que le entregaba era Axel Troncoso. Trata de cortar Monja. Piden la falta a los Leones y se la dan. Le quedan 4 minutos y medio a esta final en la que ganan los Leones. Chile viene de dar el batacazo y de forzar el empate frente a Canadá. Y luego en shootout se quedaron con el pase a esta final, aseguraron medalla y quieren ir otra vez por la paridad para pelear, por el oro y el cupo olímpico. Trata de salir Argentina, no lo puede hacer con comodidad. El lateral lo tiene Goñi, que levanta la pelota, está Rodríguez esperando. Antes hay un control de Argentina, la tiene Catán, pero en una zona complicada, por eso la levanta y va buscando Domenech, irá para el lateral. Hay dos bochas, por eso se demora un poquito esta salida. Amoroso va jugando sobre la banda para Rodríguez, que no puede controlarla. Desperdicia un avance muy importante con 3 minutos y medio nada más para el cierre. Mazzilli la deja para Machelet, que con lo justo saca. Había falta antes. Rodríguez, que no puede agarrar tampoco esa pelota. La deja para Goñi, que pide a Amoroso que se acerque también. Amoroso jugando hacia atrás. Maldonado, mira quién adelantar. Tiene en primer término a Kesbein. Avanza sobre la línea, la termina perdiendo Chile. Federico Monja. En una zona peligrosa, Argentina está jugando al toque corto. Está José Hurtado también en la marca. Sale Machelet, Argentina saca una pelota, pero termina en recuperación de Chile, había pie. A ver, sigue en juego. Y sí, había falta. Goñi lo que reclama es que perdió su stick en la jugada. Y va a mover el número 6. El envío al área. Y hay córner corto. A ver, Argentina no tiene más reclamos. Atención. Parecía haberse un toque de pie de Chile, pero Argentina no tiene más. Video ref.
y termina encontrando esa falta entonces el referí. Ahí la explicación la da Machelet. El piera de Franco Becerra en el límite del área, por eso la salida la tiene Machelet. Respiran un poco los leones. Va a bajarla Amoroso. Le quedan 2 minutos a esta final. Uy, muy, muy, muy fuerte. Ibarrey sigue el ataque. Goñi que queda en el camino. Ay, ay, ay. Tarjeta amarilla. Quedan en el piso un jugador de cada lado. Piden asistencia médica. Muy fuerte el golpe. El que entraba a la carrera era el capitán argentino Matías Rey. El que pide que se levante el público es Axel Richter, el que convirtió el descuento para Chile, que pierde 2-1 en esta final. Richter que llama a su público a alentar. Ahí veíamos muy fuerte la inercia con la que llegaba el jugador argentino, el capitán Rey, el que se va a sentar en el banco es Tomás Javif. Argentina va a cerrar este partido con un jugador menos. A ver si Chile puede hacerle heroica nuevamente e irse con la paridad a los penales. Con uno más va a cerrar entonces Chile este partido. El que sale es Adrián Enríquez. Ingresa en su lugar Rodríguez. Bueno, arriesga todo en este cierre. Chile va por la heroica, la va a mover Amoroso. Había desvío de Argentina. La tiene sobre el fondo Becerra, que tira el centro a Argentina. Y ojo que Chile está sin arquero. Va Domené. Domené jugando con Bugallo, no tiene arquero Chile. Bugallo solo contra el arco y el gol de los Leones. Agustín Bugallo con el arco en soledad. Chile arriesgaba mucho y Argentina llega ahora sí para decir el tercero está acá. Argentina 3, Chile 1, Agustín Bugallo con una corrida que seguramente quedará para la historia. No llegaba Valenzuela, no llegaba tampoco Becerra, estaba Casel incluso. Pero la cruza Agustín Bugallo y los Leones. Los Leones ganan esta final que tiene 1 minuto y medio, un poquito más para el cierre. 3-1, los Leones toman la delantera, que nunca perdieron en realidad. Esto está 3-1 y Chile ahora de verdad tendría que hacer la heroica. La emoción en ese abrazo por el gol de Bugallo. Argentina que además tiene un jugador menos porque recordamos está Tomás Javif en el banco. Así va a terminar Argentina este partido con uno menos y el aliento era que buscan en la tribuna es de los albicelestes. Argentina gana 3-1 esta final entonces. A ver, hay reclamo por ahí para Agustín Mazzilli. A ver si tenemos otro video umpire en esta final. Bueno, la familia de Bugallo está enloquecida, ni falta sé que lo diga. Recordemos que Chile tiene todavía en su haber el reclamo de video. Está también presente la familia de Agustín Mazzilli, que juega su último juego panamericano por aquí. Desde Guadalajara 2011, asistencia perfecta para él, que además es campeón olímpico, nada más ni nada menos. Se abrazan los Leones,
hay tarjeta roja para Chile. Bueno, si decía la heroica, la heroiquísima tendrá que hacer. Es Fernando Renz el que se va expulsado. El capitán Vela Roja. Y los Leones me parece que ya empiezan a pedir pista. Le quedará 1 minuto 38 para esta dramática final en Santiago 2023. Los Leones tienen la ventaja 3-1. El público calienta igualmente en las tribunas. Pide Goñi que se levante el público, sí. Lo he dicho, tiene un jugador más. El equipo de los Diablos. Y ahora, yendo a lo fáctico, Argentina tiene a dos menos y Chile a uno porque se fue con la roja Fernando Renz. Pide la falta ahí sobre Strabucci. 1 minuto 20 y esto será historia. Quiere Chile la heroica. Va para el ataque otra vez, había falta. Insiste Chile. Era Felipe Renz, ahí el que intentaba. Tiene una más. Y ahora va Domene otra vez, la baja. Pero cobraban la falta de Goñi. Uy, que se vuelve loco el número 6. Que va fuerte con el referí. Goñi que tiene la salida entonces, la levanta. Espera a Strabucci en el área. Trata de meter el revés Rodríguez, saca a los Leones. Será nuevamente pelota de Chile. La tiene José Hurtado. Ahora Pizarro. Argentina que ya canta, dale campeón porque son los últimos segundos. Sí, señor. Les dije, Argentina pide pista. Argentina pide pista. 17 segundos y medio. Esto se va a terminar. Los Leones se van a subir a lo más alto del podio. Últimos segundos de esta final. Tenemos video ref. Chile todavía lo tiene en su poder y trata obviamente y con mucha lógica de agotar hasta el último recurso. Argentina gana en esta final 3-1 los goles de Tomás Domené, al que se le negó uno a través de video ref. Lucas Martínez también convertía y Agustín Bugallo con un gol que decía va a quedar para la historia. Arriesgaba todo en el corto, en ese corto Chile. Sacaba a su arquero, Adrián Enríquez, para meter a Rodríguez. Y en la contra, Bugallo no perdonó. Y dicen entonces que no hay motivos para cambiar la determinación. Irá por allí Goñi. Para sacar esta pelota. Nos quedan los últimos segundos. Hace la salida de fondo Chile. Esto se va a terminar. La mueve Maldonado hacia la derecha. El grito es de dale campeón en el Estadio Nacional, en la capital de Chile. Y Argentina encima que quiere uno más. Se adelanta Mazzilli. Y si quiere Mazzilli, el arquero le dice que no, pero no importa porque los Leones se llevan la medalla de oro en Santiago 2023, y les dije, preparen pista, preparen la pista de aterrizaje en París, porque los Leones van a estar en los próximos Juegos Olímpicos. Argentina, campeona en los Juegos Panamericanos. Los Leones, 3, Chile 1. Los goles de este partido, Lucas Toscani, Tomás Domené. Perdón, Lucas Toscani no, le agregué uno más a Argentina. Tomás Domené, Lucas Martínez
y Agustín Bugallo, el 3-1, el descuento que en realidad en su momento fue paridad, fue de Axel Richter. Los Leones son campeones en Santiago 2023, vencieron a los locales, a los Diablos, tienen su medalla de oro nuevamente, revalida en el título conseguido en Lima 2019. Y nuevamente estarán en Juegos Olímpicos, clasificación directa para Argentina. Y el saludo respetuoso iba de Nicolás de la Torre para el arquero Adrián Enríquez de los Diablos, que ha tenido una tarea esencial para que Chile tenga esta medalla de plata, para que tenga su lugar en la final. Este octubre, el escenario más grande del continente se convierte en un espectáculo global. Por primera vez en la historia, los Juegos Panamericanos serán transmitidos en vivo para todo el mundo a través del Pansport Channel. Más de 6.900 atletas, 1.900 horas de acción, 41 países, 31 clasificatorios olímpicos, 9 señales en vivo. No te pierdas Santiago 2023. En vivo y totalmente gratis. Del 20 de octubre al 5 de noviembre. Transmisión en la web, aplicaciones móviles y de TV. Descarga ahora. Pansport Channel, el canal oficial de los Juegos Panamericanos para el mundo.